¿Cuándo te lo lavaste? Pues hace 2 días. Rollo cuando me teñí. El raíz rojo, cuidado con eso que te voy a hacer. Qué va, lo tengo bien. Esto solo tinte. Porque debería haberme rascado más el pelo, pero no me rasqué más. Pero está chill. Chill, chill. Don't worry, chicas, no me voy a quedar calvo. Entendí otra cosa. No, no, es tinte. Hombre, si fuesen quemaduras ya. En plan, yo me doy cuenta. Si tengo quemaduras en la cabeza. Uy. Qué asco me doy. Que me soy una guarra, me tendría que duchar. Con este flow me mata. ¿Eres la de Guado? ¿La de qué? ¿Lupe? ¿Qué? No sé qué me está diciendo, pero no soy yo. La madre que me parió. Parezco un tomate. Mira, mira, todo rojo. Dios mío. Que alguien me diga que me duche. De casos que me han venido en plan, pero si es obvio, hostia, en serio, Dios, pues menos mal que a mí no me ha pasado. Y es que la verdad, me tiño con mucho cuidado. ¿Te vas a maquillar? Sí, rollo, no sé, me tiño con un agua, o sea, con agua oxigenada, con una crema oxigenada de esas, de 20, muy chill, la verdad, no hago cosas extrañas, me tiño un caso. Siempre me preguntan, ¿te lo haces tú en casa? Yo, traca. ¿Cómo es este plomo? ¿Qué móvil tienes? El iPhone 13. Jaja, RT, yo también. Es que al igual voy a una peluquería, no por nada. De hecho, ojalá poder ir a una peluquería a que me hagan tintes y cosas en el pelo. Pero no, el dinero no me ayuda en esta situación. Necesita de color, ese color, no sé, supongo que depende. Yo me decoloré un poco, me decoloré las puntas, tipo, de aquí a aquí me decoloré. Y me lo, como difuminé, no sé, yo qué sé, tío, qué hice, pero me quedó bien. Traca, traca. Ayer salí de fiesta y estuve toda la noche diciendo traca. Toda la puta noche diciendo traca. Mira, tengo una hostia, tengo una hostia. Cuatro tengo. Yo hice lo mismo que tú. Ah, pues mira. Me lo decoloré en plan con una coloración. Traca, traca. Con una decoloración súper suave, por eso un rollo. Porque la chica de la tienda me dijo, oye, tal, no sé quién, no sé cuánto. Y me dice, ¿por qué tu vídeo? Una leche. ¿Te empezaste a teñir por mi vídeo? Me mío. Traca. Adoro, máximo, ¿eh? De verdad. ¿Te has pintado el pelo? No. Con ese flow me mata. ¿De dónde eres? De Barcelona. Salvando que se lo hacía. Y tú, traqueando. Traqueando. Y la que traqueé. Vale, ya tenemos el peinado hecho. Bueno, da igual. Me iba a poner unos aros. ¿Vas a volver a teñir? Sí. Las cejas se cortan y han hecho súper bien. Uf, es que ¿sabes qué pasa? Que trabajo como actriz. Entonces, si me... Tías, me hace imposible hacerme ese peinado. Así. ¿Ah, no sé, yo es que llevo muchos años peinándome, haciéndome estas cosas y ya. Es que lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados. Mira, hay partes en las que me tenía que haber teñido más. Pero bueno, igual. Tengo 18 años. ¿Qué está diciendo? Ahí hace bueno. Sí. Estoy diciendo algo, se me ha olvidado. Vas a salir, voy a ir con mis amigas a tomar algo. Tutorial de maquillaje. Vale, vamos a maquillarnos. Entonces, una eco también aquí, fija más. Me he echado la eco y una. Y una, ¿cómo se llama? Una espuma para pa que se me aguante mal los pelos que tengo aquí. Una antena, Movistar tengo yo aquí. Que estás haciendo como actriz. Ah, sí.
eso que está diciendo, que trabajo como actriz, entonces hay veces que me hago peinados y cosas así, y no me interesa que se me vean las cejas rojas. En plan, probablemente, si no trabajase haciendo nada con mi cara y tal, me la operaría y me haría las cejas y me las pondría hasta rubias. O sea, pero, bueno. Yo salí ayer y estoy muerta. Yo también salí ayer traqueando. Traca. Y estoy viva, sorprendentemente. Teñiría las cejas, me las teñiría, pero los labios son tuyos. Son míos y de mi doctora que me los pincha. Traca. A ver. Se me pira. Ya estoy loca. Te pago bien, actriz, pero si te molesta. Bueno, los trabajos que he hecho de momento sí. Sí que, es verdad que, a veces me llegan ofertas que digo, pero tú me tomas a mí por tonta o qué. En plan, que no valoran nada el trabajo de los actores. Pero bueno, es lo que hay. En plan, la pena. ¿Te los pinchas? Sí. Qué máquina. Era queso. En verdad, me la pela tanto todo. O sea, esos pendientes, ¿has visto? Brillan un montón, son del chino. Vale, vamos a empezar. Skincare. Los labios es que me da miedo. Pero ando pensando, duele un huevo y medio. Rollo, te van a decir. Te vas a poner esta crema anestesiante, no sé qué. Mentira, duelen igual. Duelen muchísimo. Y a mí me, me los pincharon. O sea, yo me fui a hacer los labios más que nada porque me veía una asimetría. Y en cámara pues se notaba mucho y no sé, tío, que no me gustaba y me veía fea, básicamente. Concheando. Y me los hice. ¿Dónde es eso de los ojos? De Ciaja. Este hidratante, bueno, y es que habéis visto que me han cambiado los ojos. Bueno, tengo ojeras porque ayer salí, pero traca. Ay. Uso el mismo, pues va súper bien. Literal que sí, ¿eh? Leche de vaca y no sé qué tiene esto, pero hace maravillas, te lo juro. ¿A dónde vas? A tomar un babelte con mis amiguitos. ¿Has salido en alguna película o serie? No. He salido en anuncios como figurante. Y he hecho cortometrajes. Dios mío. Mi cara. Con ese flow, leche de cabra. Que sí, que tiene leche, mira. Coats milk. Contorno de ojos, leche de cabra. Qué mona, gratis. ¿Tu color de pelo es natural? No. Ojalá, tú, imagínate nacer con el pelo así, rojo. Me muero. O sea, ojalá haber nacido con el pelo rojo, también te digo. Tío, mierda esto. Estamos igual. ¿Cómo que estamos igual? ¿Por qué? Porque estamos igual. Tío, esto es un truño, ¿eh? Esto no queda. Primero me hace la cara, que si no, no hace efecto. Ya, pues que me da pereza ir a la habitación, al lavabo. Da igual. No pasa nada, chicas. Siempre lo obedezco, pero me da pereza. Encima de mujeres por genética. Buah. A mí es como que tengo los ojos muy gordos. O sea, muy grandes. Muy gordos, ¿qué me pasa? Muy, muy grandes. Y se me hinchan un montón. Cuando se me hinchan es que parece que tengo dos bolas de, no sé. El tónico Ciaja va bien. Yo no lo he probado nunca, lo quiero probar. Qué guapa, gracias. Qué mono. Me podéis seguir y os voy a seguir a todas, ¿vale? Y así hacemos match. Quiero amigas. Me seguís y yo sigo. Os lo juro. Si tienes la hostia. Ah, pues mira, lo probaré. Busca que sea el tipo de tu piel. Acné. Piel con tendencia acnéica. Si tienes las cejas rojas te quedaría súper bien. Ya, pero no sé. Demasiado.
Ahora vuelvo. Vale. ¿Quieres ser tu amiga? Literalmente me podéis seguir todas, ¿eh? Yo sigo y seamos amigas. Sí. Yo soy de Barcelona. Así que si hay chicas de Barcelona, hola. Me presento. Ay, me estáis siguiendo un montón, gracias. Qué buenas. Yo también quiero ser tu amiga. Pues me seguís. Ya sabes, Teresa. Ah, gracias. Hostia, ayer me corté. No me acuerdo cómo me corté yo esto. Madre mía. Ay, qué monas. ¿Cómo te haces las cejas? Tía, las tengo súper despeinadas. Pero con pinza. Uah, tengo aquí un pelarro. No me lo voy a quitar. Chavos, es que sí.